¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches, Israel. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Tu Carta en Nuestra Voz. Sí, una disculpa por la falsa entrada. Nada más era para ir midiendo cómo se iban conectando. Pero ya ahora sí, ya está la diadevis. La diadevis. Sí. Pues, bienvenidos a Tu Carta en Nuestra Voz. Un programa de Nuestra Voz Radio en donde queremos retomar ese sentir, esa expresión a través de las letras de las cartas. Y la semana pasada, les voy a platicar, enviaron una carta para Lau. ¿Y qué creen? ¿Qué crees, Israel? ¿Qué creen? Chango León respondió. Que respondió Lau. Ah, ok, no. Entonces Lau respondió a Chango. Lau respondió a Patronus. Entonces, así como ustedes pueden decirle a la persona que quieran cualquier mensaje, ¿no? Así como lo hacen ellos, así estamos esperando sus cartas a tesilandiacuentos@gmail.com. Y voy a leer la respuesta de Lau. Dice así: mi querido Patronus, agradezco tu carta, es muy linda. Y al oírla, mi corazón se aceleró de tal forma que deseaba estar junto a ti para besarte y abrazarte. Eres un chico muy genial y quiero también darte las gracias por comprenderme y quererme así como soy. No cualquiera ama mi locura. Eres de las pocas personas con las que puedo ser yo misma sin miedo a que me juzguen. Te aprecio mucho. Y no sé hacia dónde nos lleve el futuro, pero de verdad deseo que pase lo que pase, estemos el uno junto al otro. Atentamente, Lau. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno que esas cosas despierten ese tipo de vínculos! ¿No? Sí. Qué padre. ¡Qué bueno que lo declaren así! Qué romántico incluso, ¿no? Sí, y es eso, ¿no? Recuperar el romanticismo que ya se ha perdido en estas épocas. Uh-huh. ¿No? Qué mejor que hacerlo a través de unas cartas y tuvieron su impacto, ¿no? Tal cual, como sí. Si la hubiera leído físicamente, yo creo que sí. Lo que expresó, sí, la hizo vibrar y estoy segura de que también cuando la escuche Patronus, también va a sentir por ahí un airecillo en la espalda que diga, ¡ay! Ok, ¿no? Qué bien. Qué bien con los airecillos en la espalda. ¡Uy! No, bueno, y digo, creo que ahí Lau, tiene una lectura, una escucha también, que va por un lado, que creo que es bueno, ¿no? En ese sentido, hacer una declaración de este orden pues tiene un carácter, en este sentido, un carácter, podríamos decirlo, positivo, ¿no? Porque también hay otras cartas que tienen otro carácter, tienen otro destino, otra finalidad, ¿no? Yo quisiera que viéramos un pequeño video. Okay. de precisamente una carta que también se nota que llegó a lo más profundo de sus entrañas y de sus sentimientos y tiene un énfasis en la lectura casi que hace poesía, ¿sí? Me parece perfecto. Pues vamos a ver el video de esta carta. Me la guardás, va a pasar a buscarla Fito. Te amo, cucaracha, Matu. Buen día, hermosa, hijo de puta. Para cuando lees esta carta, esto no es una carta, Matías, esto es una servilleta de papel. Ya no voy a estar acá. Sabemos que estos últimos días no fueron lo mejor de nuestra relación. Después de lo que pasó el otro día en la quinta, ¿de qué quinta me estás hablando? Yo no fui a ninguna quinta, Matías. ¿Qué quinta? No te entiendo. Llegué a la conclusión que no quiero ser como todos los demás. Vos, para mí, sos exactamente igual al resto de los hombres que conozco. Unos cagones, hijos de puta, abandónicos, usan y tiran. Eso es lo peor, Matías Galeto.
Aunque sé que faltan 2 meses para el gran evento. El gran evento, te voy avisando una cosa, Mati, es nuestro casamiento. Le pido disculpas a tu viejo. Sé que está todo pago, pero bué. O sea, yo levanto el teléfono, pero bué, le digo a la gente. Se canceló el casamiento, pero bué. Ahora me meto todo el casamiento en el culo, pero bué. Necesito tomarme unos días/semanas si realmente crees en el amor que hay entre nosotros. ¿De qué amor me estás hablando, Matías? Si lo único que hay es abandono acá. Vos me estás dejando con una servilleta, Matías. Por favor, que respetes este tiempo. Esta decisión es por el bien de los dos. No me llames. No voy a... Esto es lo mejor. Postdata. Me dejé unas cosas. ¿Me las guardás? Las va a pasar a buscar el puto de Fito. Te amo, cucaracha. Matú. Matías Galeto, con doble T, de traba, hijo de puta, garca de mierda, chanta, mentiroso, forro, me estás usando con esto. ¿Cómo me vas a dejar una servilleta, hijo de puta? ¿Qué te pasa? ¿No te sube oxígeno a la poronga? ¿No podés pensar? ¿Qué tenés mierda en la cabeza, hijo de remil puta? Matías, tenés un día para explicarme qué mierda es esta servilleta que me dejaste. Ya, como quieras. Mandamos mensajes, señales de una paloma mensajera, lo que se te cante el ojete, pero me explicás qué es esto. Y al final mi viejo tenía razón, sos un pelotudo. Okay. Ya creo que ya los escuchamos ahí, bueno, pero ya nos vieron a hacer un poco aquí de ventriloquía. Sí, es que debo disculparme porque fui al dentista y tengo todavía residuos de que se cae la baba. Se me durmió. Pero bueno, esta carta que vimos, como estábamos mencionando en nuestra sesión de mimos. Mencionábamos que la carta, digo, que es injusta, ¿no? O sea, esas cosas se dicen de frente, ¿no? Sin en cambio, sí movió esa carta, ¿no? Y rescato otra vez la misma situación. Es terrible que, digamos, no se puede poner uno de parte de alguien ahí, ¿no? Lo que sí veo es que, por ejemplo, también ella hay algo en ese orden de que dice que todos son iguales, digo, pero la todos culpa, son iguales. Pero la culpa también la tiene ella por escogerlos a todos igual, ¿no? Oh. Sí, ¿no? Y es que por alguna extraña razón, sí, bueno, cuando no te das cuenta que hay un patrón, ya cuando caes en ello, pues ya como que cambias el modelo, ¿no? Sí. Tanto por dentro como por fuera. Pero no, hombre, que y luego una servilleta. Bueno, que hay detalles románticos que te escriben en una servilleta y te los dejan para ahí, eso que ni qué. Pero, pues sí,
ya casi casi le pone ahí, me lavas la ropa. Ese detallito que se anota al final de va a pasar tal tipo por mis cosas, que nos vamos este fin de semana, de, diga, y así que no abuses de tu suerte, hermano, ¿no? También es como que muy, muy, qué manchado, ¿no? Sí, no. Sí, sí, no, las cartas, para lo único que no deben de servir, como mencionamos hace rato, es para terminar con alguna persona, ¿no? Ahí sí ya hay que decirlo de frente, ahora sí, de fajarse los pantalones y decirlo, porque que te terminen por carta, por WhatsApp, por Facebook. Es lo más impersonal que existe, ¿no? Es lo más ruin que se puede hacer, y es no tener corazón para hacerlo como debe de ser, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, ¿por qué no se besaban por WhatsApp? Bueno, eso ya no decías, ¿verdad? Cuando me terminaste por WhatsApp. Que digo, ya al paso que va la tecnología, se han sustituido ese tipo de interacciones, y que creo que es peligroso en ese orden, porque en cierta manera se evita ese riesgo de hacer una declaración frente a frente, ¿no? De sostener las cosas como son. Y con las consecuencias que eso conlleva de tener la respuesta de, oye, ¿qué te crees? O a lo mejor se van con una sorpresa de, pues está bien, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Y qué te parece si ahora le damos lectura a una carta que nos enviaron? Esta carta, les voy a leer un poco el prólogo de esta carta. Dice, cuando lean mi carta, se darán cuenta de que no es una carta de amor. Bueno, tal vez sí, pero amor hacia mí misma. Hoy tengo 22 años de edad. ¿Y por qué eso es importante? Verán, cuando tenía 15, casi 16, conocí a este chico de 22. Él me enamoró por completo, y después de aceptar ser su novia, bueno, él cambió. Me maltrataba, me obligaba a no hablar con nadie. Me encerraba en su casa y me amenazaba con que si lo decía cualquiera, él me mataría. Hizo que dejara la escuela en secreto porque sus celos eran demasiado intensos. Me obligó la primera vez a estar con él en un parque por la noche. Me tenía ahí desde la mañana y me tomaba muy fuerte de la muñeca cuando yo quería irme. Y después, cuando quedé embarazada, mientras me engañaba. Me dijo que lo abortara o me mataría. Yo me aferré lo más que pude a mi bebé, pero desgraciadamente, el último ultrasonido que me hice, el bebé ya no estaba vivo. Desde ahí, hasta entonces, mi vida fue horrible, hasta que un hombre bueno me ayudó a sanar esas heridas. Ahora tengo 22 años y le escribo esta carta para liberarme a mí misma, solo que no sabía cómo hacerla llegar. Si pudieran leerla al aire, ya no tendría que preocuparme si le escuchó o no. Por fin seré libre, libre de odio, libre de miedo, libre de rencor, libre de él. Carta de perdón. Hoy tengo casi la misma edad que tenías cuando nos conocimos. Creí que podía pensar como pensaste tú, pero no puedo. No entiendo qué pasaba por tu mente. No entiendo cómo no te importó arruinar la vida de una niña. No entiendo cómo no tuviste corazón para alejarte sabiendo que a cada paso que dabas me destruías. ¡Destruías mi vida! ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Por qué nunca te tocaste el corazón? Entraste como un cáncer en mi vida y cada día te hacías más grande y fuerte y destructivo. ¡Y lo sabías! Yo era una niña. Cada día me sentía menos yo misma. Me arrebataste de mi familia, de mis amigos, de mi vida para hacerme un juguete en la tuya. ¿Qué decisión madura puede tomar una niña? En ese tiempo no lo sabía, pero ahora que tengo casi tu edad, lo sé. Sé que los niños son manejables a voluntad, manipulables si les hablas de la madurez que tienen para su edad, aunque sepas que no es así.
porque lo sabes. Siempre pensé en no culparte, pues yo había tomado la decisión madura de seguir tu juego. ¿Cuánta madurez puede tener una niña? Ya he crecido y creo ver las cosas con otros ojos. Y te culpo, pues es imposible que a esta edad no estés consciente de que una niña es una niña, manipulable, indefensa, tonta niña. No te daré el placer de saber que aún eres el monstruo de mis pesadillas. No te daré el gusto de decírtelo a la cara para que creas que pienso en ti, porque no es así. No planeo exhibirte, aunque debería. Elegí este medio porque existen las mismas posibilidades de que llegue a ti a que no llegue nunca. Hoy soy una mujer feliz. Hoy soy lo que tú tenías miedo de ver. Aprendí a perdonarme, pues Dios puso en mi camino a un verdadero ángel disfrazado de gorra y audífonos que supo cuidarme sin juzgarme y me ayudó a sanar. Hoy que veo las cosas con tus ojos, puedo ver que yo era una niña ilusionada de un cáncer. No busco que me supliques perdón por haber roto mi vida. Aún así yo te perdono. Fue tu culpa y te perdono. Fuiste un monstruo y te perdono. Tú que tienes una hija de tu sangre y otra de corazón, sé que morirías si alguien les hiciera lo que tú me hiciste. Y de verdad, deseo con todo mi corazón que ellas no paguen por tu maldad. Deseo que mi perdón llegue antes que la venganza. Y aunque tú nunca conozcas lo que es la culpa, la vergüenza o el arrepentimiento para mí, hoy por hoy la vida es bella. De nuevo tiene ese color rosa que tú le arrebataste. Mi rencor y mi dolor eran la única mancha negra en mi nuevo vestido blanco. Y ahora no existe mancha alguna. Yo te perdono. De Itz para llamas. Wow. Qué fuerte, ¿no? Creo que no caben los consejos, no caben las recomendaciones, cabe un reconocimiento, cabe el escucharla, cabe darle voz y viento para que se vaya al mar, que se haga de un alma, y no creo que sea de otro lugar que no fuera desde el amor, ¿no? Tiene lo que tiene, hace lo que hace, y llegará en función de su empeño, y principalmente de que no se deje abandonar de amor, ¿no? Así es, y es una forma muy sana de liberarse, ¿no? A través de una carta, y como dice ella, ¿no?, en sus letras, no sé si te llegue y no, si no, lo que importa es lo que yo siento, ¿no? Liberarme y listo, ya estoy libre, por fin ha sido libre, y nos quiso compartir esta historia para que también quien pueda llegar a escucharla y se llegue a identificar con ella en algún sentido, pues bueno, ¿no? Se animen también a liberarse, sí, sin rencor, sin odios, sin nada negativo en su vida, y seguir adelante, como debe de ser. Sí, que de hecho, por ejemplo, hay un movimiento en Estados Unidos que es bajo el hashtag de MeToo. Cabe el espacio para todas aquellas personas que han sido víctimas de una situación terrible y que también dicen, a mí también me pasó, ¿no? Que hubo una primera persona, así como ella tal vez, en esta situación, que dio ese paso, y que hubo otras voces ahí que dijeron, yo también sufrí por esto, ¿no? Hace no mucho ocurrió lo mismo en el problema que ocurrió en Estados Unidos sobre el acoso sexual, que es un tema delicado, es un tema importante que no debe quedar desapercibido, así como las declaraciones de soy gay y ya con eso cree que se va a limpiar la historia de todas las personas que ha dañado. No, es un tema que no debe pasar desapercibido, la opresión de un cuerpo,
situación de voluntad, sino es una cuestión de poderío y de ejercicio de esa perversión, ¿no? De la cual no debiese ocurrir, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Y creo que entre más denuncias existan de ese tipo, al menos los que están en esa situación quedan advertidos de que eso no siempre va a ser en silencio, no siempre va a ser a voces que nunca van a hablar, ¿no? Van a salir, van a brillar y van a vivir. Ahí van a estar acompañados, ¿no? Porque en esas situaciones se puede llegar a pensar de que se está solo, ¿no? Que no, sí, no hay con quién sentirse unido en una situación. Es difícil. Entonces, pues sí, es como el compartir, pero también el invitar a decir, no estás solo, no estás sola, somos no es un caso varios, aislado, ¿no? Terrible, terrible, pero vaya, yo aplaudo a esta persona que nos envió este documento, que es creo un tesoro, ¿no? Algo muy, muy importante. Y pues bueno, aquí estaremos para leer y escuchar historias. Así es. ¿Y tienes alguna otra lectura que nos...? Bueno, realmente me quedé muy movido con esto, pero sí quisiera leer algo, que es del buen amigo Yayo, que es el vocalista de Paté de Foie, que en alguna ocasión le dije, oye, no seas mala onda, pues comparte al menos los acordes para tocar tus canciones, cuando era muy desconocido ese grupo, ¿no? Y pues bueno, me tocó en alguna ocasión de esas presentaciones que hacen en vivo escuchar un tipo poema que lo decía antes de cantar la canción de Sin Razón y Despedida, ¿no? ¿Qué es Sin Razón y Despedida? He escuchado, pues sí, era una carta, ¿sí? El origen fue una carta, pero le puso una introducción muy bella a la canción, de la cual pues solamente creo la pueden escuchar en la versión en vivo, porque en la versión de estudio pues no está esta parte, ¿no?, que quiero rescatar. Y dice así, espero no ofender ahí a los argentinos y su acento, y dice: quedaremos en la herida del smog, el último abrazo, y en el vino de los vasos que saben a rumbo y despedida, con la sangre dividida, me pregunto y adivino, ¿no será nuestro destino más que andar y andar dejando huella en las almas? Cuando un adiós dicta el camino, llevaremos la pesada carga de los sentimientos, con lágrimas en el viento, como la sombra en la mirada, tanto hay que decir que nada nos diremos, por si acaso, en la luz de un triste ocaso, simulando fortaleza, marcharemos con tristeza en cada uno de los pasos. El que se va, ya es parte de la canción, se lleva en el adiós mil lunas en la espalda y noches en la voz, porque partir es acta sin saber, paloma de distancia, promesa de volver. Y hasta ahí le quiero decir. Oh, qué bonita. Los remito que escuchan a la buena banda de Paté de Foie, que ahí entre argentinos y mexicanos hacen una muy buena sonoridad, muy, muy pegajosa, ¿no? Ah, ya, y aparte cedan los derechos para que los pasemos aquí, digo, pues, ¿qué sí, les ¿no? cuesta? ¿Qué tanto es tantito? Sí. Pues, muy lindas, muy, 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 muy emotivas todas las cartas que vimos el día de hoy, las que les dimos lecturas, que nos enviaron, las que ¿no? trajiste la lectura de la canción, bueno, no, parte de la canción, que parte de una carta. ¿No? Entonces, ahí seguimos con los sentimientos a flote. Sí, y espérate, porque ya tengo dos cartas que no, esas sí son como para cortarse las venas con gelatina de limón. Ah, ok, qué bueno que me dices para traerme mis galletas y animalitos. Sí, sí, sí. Y mis clinics. Sí, ¿cómo están? Fuertes, ¿eh? ¿Sí? Así que entonces no se pierde el próximo viernes tu carta en nuestra voz, porque aquí Don Israel nos va a traer unas cartas para cortarnos las venas. Sí. Y si usted tiene alguna carta, algún mensaje que quiera darle a un ser querido, a un ser no tan querido, si quiere liberarse de algún dolor, de algún sentimiento,
puede mandar su carta aquí a tu carta de Nuestra Voz, el mail, lo puede hacer vía mail a tesilandiacuentos@gmail.com o también al mail de tesilandia@nuestravozradio.tv o estatucuo@nuestravozradio.tv. Ok. O también puede mandar un mensaje ahí directo para preguntar los mails o algo a nuestravozradio.tv en Facebook. No se olvide compartir porque no sabemos hasta dónde pueden llegar estas cartas, así que ayúdennos a que las palabras tengan alas. Sí, hay cartas que van a ser cadenas, yo creo. Así es que manden la suya. Muchas gracias a Daniel, que está en los controles. Gracias a Deep, que también nos está acompañando. Nos acompañó. Pero gracias a Israel, que nos está acompañando el día de hoy aquí. Sí. Ay, gracias, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Ay, gracias a todos ustedes, son un amor. Sí, besos miles. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a todos, disfruten su fin de semana, disfruten la ley seca, ni modo, sí. Changos. Voten, por favor, por lo que más quieran, voten. Lo que quieran votar, pero voten. ¿Sí? Lleven su propio plumón. Pero voten, no importa por quién. Pues no, el chiste es que no se quede en blanco. Sí, ya imagino que van a salir los mexicanos ahí a vender plumones. Así como los exámenes de admisión van a salir también con eso. Ah, qué buena idea. Ahorita nos vemos, yo voy a ir a comprarme una caja grande de plumones para ir a venderle el día de las elecciones.